Bien, 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 buenas tardes y vamos a hablar de cómo insertar números de página en un documento de Word. Y Word nos permite hacer esto en dos partes. Haciendo doble clic en la parte superior, en el margen superior, ingresamos al encabezado, con Escape nos salimos y haciendo doble clic en la parte inferior, activamos el pie de página y para salirnos obviamente con la tecla Escape. Ahí es donde podemos alojar números de página. Bien, supongamos que estamos en la primera página y hacemos doble clic en el encabezado. Nos aparece una pestaña emergente que solamente se muestra cuando entramos en ese lugar, y hacia la izquierda tenemos la sección de encabezado y pie de página, ahí donde dice número de página. Podemos activar formato del número de página y nos abre un menú para colocarle números de página con diferente formato. Si activamos el primero, y luego también nos da la alternativa de continuar desde la sección anterior, no hay sección anterior, o iniciar en un número específico. Y en este caso le damos iniciar en la en si le damos continuar en la sección anterior, el número que ya estaba insertado pues no cambió. Pero si escogemos, por ejemplo, iniciar en un número específico, inicia en ese número. Aquí podemos decir, vamos a aceptar. Y ahí tenemos nuestra primera página numerada. Bueno, este documento está dividido en secciones. Hay que planificar muy bien las secciones. Bien, en este caso, aquí tenemos el siguiente número, el 2 en la página. Y aquí tenemos un número nuevo con un formato diferente, porque en esta sección, que ya es sección 2, como podemos ver aquí al final, en la línea final o en la línea de estado del documento, escogimos que en esta sección en particular haya una numeración diferente. Lo que hicimos en este caso fue entrar al encabezado y solicitar nuevamente el diseño del número de página, y podemos seleccionar el formato del número de página que queremos, que sería, por ejemplo, en este caso con guiones, o podríamos poner algún otro tipo de formato. Si le pedimos que, a pesar del formato que tenemos en este caso, que es con guiones, si le decimos que continúe desde la sección anterior y damos a aceptar, nos va a insertar la numeración correlativa a lo que venía de la sección anterior. Estamos en la sección 2. Pero si eso no es lo conveniente para nosotros, vamos a decir que inicie en una cantidad diferente, en este caso sería 1. Y obviamente todas las demás páginas de esta sección tendrán este formato, a no ser de que hagamos algo que sea diferente, pero la idea es que cada sección tenga un formato de números específico. Si observamos nuestra tabla de contenidos, vamos a anotar que en la parte donde dice bibliografía, índice, anexos, notas finales, en la bibliografía hay una numeración diferente, mientras que en la sección con la que hemos definido la numeración por medio de guión, número, guión, esa numeración llega hasta la página 9. ¿Por qué? Porque todos estos elementos que están acá pertenecen a la sección donde iniciamos esta numeración, mientras que en esta parte, en este capítulo de la bibliografía,
iniciamos un tipo de numeración diferente. Estamos acá en la bibliografía y si hacemos doble clic ahí en el margen superior, vamos a ver que el número de página, el formato del número de página está definido como número romano y dice que va a iniciar en 1, pero si le decimos continuar en la sección anterior, aunque el estilo del número se mantiene, la numeración continúa desde la sección anterior. Esto tendría que referirse o tendríamos que sacarlo del diseño que nos han pedido. En este caso, aquí tenemos una numeración que inicia con el 1. Vamos a la siguiente página, viene 2. Y en la otra página tiene el número 3, pero vamos a pedirle que continúe con el formato anterior y que la numeración siga correlativa, continuar desde la sección anterior. Entonces acá tenemos número 2, número 3 romano, número 4 romano, y lo mismo se puede aplicar al pie de página, por supuesto. Muy bien, y ahora que ya hemos ajustado los números de las diferentes secciones que tenemos, nos conviene actualizar la tabla de contenidos para reflejar los cambios. Y dentro de la tabla de contenidos activamos el icono actualizar, actualizar toda la tabla en este caso, no solo los números. Y vamos a observar pues que ahora en la sección final del documento, la bibliografía, el índice, anexos y notas finales tienen numeración romana iniciando en 1, mientras que la sección de elaboración de la investigación está con numeración arábiga con un guión, y de la página 1 a la página 9.